Bueno, antes de preguntarte por Newell's y la pretemporada que arrancó, te quiero preguntar por, bueno, por Lionel Messi. ¿Qué opinión te merece lo que ha sucedido con él? Si pensabas que esta decisión que tomó era previsible, y bueno, y si pudiste hablar con él. Uno nunca se espera que Leo se aleje de la selección. Es la bandera nuestra, es el emblema de ese equipo. Entonces uno se acostumbra a ver la selección argentina y se acostumbra a ver al 10, porque va de la mano. Entonces, bueno, hay que tratar de respetar las decisiones, hay que ver si es en caliente o ya lo había pensado. Pero creo que como todos los argentinos, estamos acostumbrados a verlo de adentro, y hoy, bueno, y hoy lo estamos pidiendo, y a veces cuando lo tenemos lo criticamos. Entonces eso a veces no se entiende y no se va a entender, porque sigue, no es así. Creo que cuando está no lo valoramos, entonces bueno, eso creo que lleva un desgaste también, uno se va cansando de todas esas críticas, que a veces no se entienden y no son futbolísticas. Pero bueno, hay que cuidarlo, hay que dejarlo que tome su tiempo, que lo analice, y si él quiere volver dentro de 6 meses, dentro de un año, las puertas de la selección siempre las va a tener abierta. Así que bueno, como dije, creo que fue una vez que Bilardo lo dijo, se va a terminar cansando y se va a ir. Y bueno, creo que pasó eso, pero ojalá por el bien del fútbol argentino y el bien de todo, que Leo pueda cambiar de opinión y que vuelva a vestir la vida de la selección. Bueno, ahora sí te pregunto por Newell's. Arrancó una nueva pretemporada con vos acá, con Nacho acá, dos referentes del equipo. Preguntarte con qué expectativas, el técnico es el mismo, ha cambiado la comisión directiva, pero imagino que con esperanzas renovadas para lo que se viene. Inmediatamente ya lo que se viene es la Copa Santa Fe, después el debut del torneo, y ahora también Copa Argentina para Newell's. Sí, es un arranque movidito, pero hay tiempo, se puede hacer una buena pretemporada, se puede preparar bien en todos los aspectos, en lo físico, en lo táctico, en lo futbolístico. Entonces creo que el tiempo va a haber de sobra, así que bueno, con la expectativa de siempre cuando uno empieza un nuevo ciclo, con muchas ganas, con mucha energía, y que se vaya formando un buen grupo, un grupo competitivo, que eso siempre es lo más importante de cara al campeonato. Maxi, en el último tiempo se había dejado mucho de lado lo futbolístico, bueno, había tomado el eje político, institucional, un fuerte énfasis. ¿Cómo te toma que haya ganado, bueno, Rojinegro Grillo? Ya pasó y hay que mirar hacia adelante. Creo que todo lo que pasó no vale la pena seguir recordando o mirando hacia atrás. Ya asumió una nueva comisión directiva, miramos hacia adelante para tratar de corregir errores, y las cosas que se hicieron bien, seguir haciéndola. Así que hay muchas cosas por corregir, y con muchas ganas. La comisión también vino con mucha energía, con muchas ganas, al igual que los que estamos acá dentro del vestuario. Maxi, bueno, creo que te lo pregunto por última vez. En este receso también creo que te llamaron. Los colegas cordobeses insisten, ¿no? Creo que Talleres, Belgrano. Si algo te movió o si nada, con respeto, los escuchaste, agradeciste. Te escucho, pero como lo dije y lo vuelvo a decir y no me voy a cansar, en Argentina la única camiseta que voy a usar va a ser la de Newell. Si uno algún día tiene que llegar a cambiar, va a ser para salir de Argentina. Pero acá no lo dudo eso. Así que eso queda así de claro. Bueno, supimos que esta semana conocieron a algunos directivos, más allá de que Bermúdez y Martínez ya lo habían convivido. No es que se sorprendieron, pero fue muy grato para ellos la charla con ustedes. Y si bien se habla de una deuda, de una situación institucional complicada en lo económico, también la información un poco es que el plantel en ese aspecto está bien y que no es tema para ustedes, obviamente, la cuestión de la deuda y de que están al día y que eso les permite enfocarse y solamente trabajar en lo deportivo. ¿Qué nos puedes contar de esa charla donde, bueno, conociste a los vice, donde estuviste con el resto de la comisión? No, hablé con Eduardo sobre todo, y hablamos un poquito del tema, como decís, la deuda. Nosotros también, a ver, no es un problema para nosotros, pero bueno, es un... Claro, lo que sucede es que por ahí obviamente incide en lo que puede llegar a ser la conformación, la conformación. Sí, después por ahí también el plantel no es que está al día, pero nunca se dijo nada en ese sentido. Nosotros siempre trabajamos, no pensamos en eso. Creemos que
programador tiene muchas ganas de sacar todo esto adelante, al igual que nosotros, así que el tema ese para nosotros no es principal. Lo principal para nosotros es el tema deportivo, que eso es lo que hay que tratar de corregir, que bueno, eso se encarga también el entrenador. Así que en ese sentido, pregunto sobre todo cómo estábamos anímicamente y cómo estábamos. La verdad que eso, a mí en lo personal me vino muy bien porque, bueno, que se pregunten esas cosas y la intención de él de que quería que me quede, lo vi con muchas ganas, entonces eso son cosas lindas que al jugador siempre le gustan, alguna caricia a veces, ¿no? Siempre a veces muy castigado y a veces alguna caricia siempre es buena, así que lo vi, como te dije, con muchas ganas, al igual que el resto de la comisión directiva, y de parte de nosotros empezamos a entrenar con muchas ganas, con mucha ilusión, así que esperemos que todos juntos podamos salir de la situación por ahí que pasamos en lo deportivo el año pasado. Maxi, vuelvo a la selección. ¿Qué análisis haces? ¿Cómo viste la final de esta nueva Copa América Centenario? ¿Y si lo entendés a Messi? Es difícil hacer un análisis porque nosotros, como lo mira el hincha, lo único que quiere es salir campeón. Pero pasa en el fútbol argentino también. Entonces, uno cuando habla de ciclo, hay que darle tiempo. Es raro hablar de eso. Entonces el análisis, si uno se pone a pensar, se jugó 3 finales en poco tiempo, hacía mucho que la selección no lo hacía, pero también estamos necesitados de un título, lo sabemos, y creo que el jugador es el primero que quiere ganar. Me tocó estar ahí, el primero que quería ganar era el Ecuador, era Leo, al igual que el resto de los compañeros, es así. Pero después, la verdad, lo que dijo después del partido a mí no me sorprendió, lo entiendo. Y como te dije, hay que tratar de cuidarlo, protegerlo y que cambie de opinión. Entonces, bueno, el círculo que tenga él de confianza, ojalá que lo pueda hacer revertir esa decisión que él tomó, al igual que tratar de que el resto de los compañeros siga adelante la selección, porque son muy importantes para la selección, para un país. Así que, bueno, ojalá que sobre todo Leo pueda llegar a cambiar de opinión, porque sabemos lo que significa para esta selección. ¿Y si lo cambio? Y va a ser un golpe duro, Pero bueno, hay que tener esperanza, confianza, hay que tratar, por lo que por ahí pude hablar con los compañeros también, con él, están muy dolidos, están muy golpeados, porque uno siempre cuando juega siempre se piensa que va a levantar la copa, y bueno, siempre estás ahí a un paso y termina sucediendo todo lo contrario. Entonces, lo que pasa es que también son 3 finales que viene pasando lo mismo y son golpes cada vez que uno lo siente más. Así que anímicamente están golpeados, están mal, y bueno, hay que tratar que se tome su tiempo y tratar que se vuelva a poner esa camiseta. ¿Asimilaste estar afuera del seleccionado argentino? ¿Pasó ya el duelo? Digo, porque inclusive esta semana o hace muy poco tiempo se cumplió el aniversario del gol a México y volvió a verse la imagen de Maxi Rodríguez con la camiseta del seleccionado argentino. Si eso te conmovió nuevamente, te hizo tener ganas de estar allí con la camiseta albiceleste, o ya es pasado. Y uno siempre lo va a extrañar, porque fueron muchos años, a todo el mundo le gusta estar en una selección. Lo que más me costó fue al principio, cuando fue la primera Copa América, que no estuve en la lista, pero bueno, después ya no fui más. Ahí fue donde más me costó verme afuera, ver a la selección por televisión. Hoy también cuesta, pero bueno, uno ya lo tiene asimilado. Pero después de la final del otro día, creo que lo sentí igual que los chicos, me dolió mucho, porque me imaginaba y lo que sentían los chicos en ese vestuario. Entonces eso me hizo mal en ese momento, pero bueno, como te dije, ojalá que ellos puedan revertir todo esto, que tienen la posibilidad de estar ahí adentro, que cambie la situación de la selección. Maxi, más allá de todo lo que pasaste con Newell's, no salir campeón, bueno, con malos momentos que pasaste con tu abuela, las agresiones de algunos hinchas hacia tu persona, decir que vos venís a robar, como lo dijeron también a Nacho, tu amor por Newell sigue en alza, o sea, no, ya aclaraste, te quedás, o sea, ese amor que sentís todavía te sigue dando fuerzas para seguir adelante con Newell's. Sí, como lo dije, a ver, no,
no soy de mirar atrás, estoy ahí, me dijeron esto, lo otro. Yo sé que la gente de Newell me quiere, lo que está claro es que hay que revertir la situación futbolística. Ningún jugador se puede quedar con lo que hizo o con lo del pasado, siempre tiene que demostrar. Hasta el último día que uno juegue con esta camiseta tiene que demostrar, porque así. Creo que el fútbol hoy va cambiando, se está haciendo cada vez mucho más intenso, más físico. Entonces todos tenemos que tener responsabilidades, todos tenemos que demostrar, eso es así de clarito. Así que en ese sentido estoy tranquilo, con mucha gana, mucha ilusión de que cambie todo esto, así que bueno, tenemos que tratar de contagiar al resto y estar todos de la misma manera. ¿Pudiste hablar con Osela? ¿En qué posición te ve ahora en este armado táctico que quiere él? No, en ese sentido no hablamos todavía qué posiciones por ahí va a ocupar cada uno allá dentro del campo de juego. Estamos en una fase de pretemporada, se están haciendo trabajo físico. Creo que con el correr también de los entrenamientos y la práctica, por ahí ya se va a ir uno dando cuenta dónde va a estar dentro del campo de juego, pero todavía no lo hablamos. Maxi, bueno, llegó Freddy nada más, pero esta semana podrían llegar un par de refuerzos o incorporaciones más. La sensación es que llegaron más rápido de lo que se hubiera imaginado, porque además Newell perdió casi un mes cuando no tenía gobierno. ¿Cómo ven ustedes y el entrenador la llegada necesaria, indispensable para jerarquizar líneas? No, estamos tranquilos, la verdad que también el entrenador está tranquilo. Como dijiste, ya llegó el primer refuerzo, después bueno, el entrenador va a querer que lleguen los otros refuerzos lo más rápido posible, así van conociendo a los compañeros. Pero como te dije, hay tiempo todavía, hay tiempo para ir armando el equipo. Pero como también se lo dije al entrenador, como se lo dije a Eduardo, todos los que vengan tienen que venir con ganas de sumar. Creo que eso es lo más importante. Y los que se queden, tenemos que tratar de volver al nivel y seguir sumando para el equipo y para que el entrenador nos tenga en cuenta. Así que bueno, como te dije antes, hay tiempo de trabajo todavía, pero si vienen lo antes posible es mucho mejor para todos. Por estas horas creo que se define con qué se juega, lo que será el debut en este semestre por Copa Santa Fe, creo que la idea es un mix y demás. ¿Vas a querer estar? ¿Por ahí priorizás hacer la pretemporada y no interrumpir el proceso de entrenamiento? Y bueno, después la situación de que si los dos pasan esta fase, habrá clásico y vuelta otra vez. Sí, va a ser una decisión del entrenador. Uno siempre quiere estar y quiere jugar. Entonces eso va a ser una decisión del entrenador, el equipo que quiera poner en este primer partido. Y después, bueno, después uno tiene que pensar en esto, está el viaje también a México. Y después, si hay que enfrentarse, no hay problema. Hay que jugar los partidos. Así que, bienvenido sea. Maxi, hablaste de Messi, de lo que ha pasado con la selección. ¿Cómo ve la situación de la selección del fútbol argentino en este momento donde no se sabe qué torneo se va a jugar, estando un mes y medio más o menos, que está acéfala en este momento, que renunció segura? ¿Cómo la ves vos siendo uno de los jugadores referentes del fútbol argentino? Sí, es una situación complicada para todos, para los que están ahí, los dirigentes, para el jugador que no sabe cómo va a ser el cronograma de partidos. Entonces, bueno, ojalá que se pueda llegar a una solución lo más rápido posible, que cambie la situación de la AFA, porque por ahí para todo el mundo no se está dando una buena imagen con todo lo que está pasando. Así que ojalá que se le pueda llegar a encontrar una solución lo más rápido posible, en todo sentido, y que el fútbol argentino vuelva a hacerlo. Creo que con la seriedad que se tiene que tomar, sobre todo. Más allá de cómo están desarrollándose la pretemporada, cómo están tus compañeros, ¿cómo lo ves a Nacho? Que es uno de los nombres también, que siempre en cada libro de pases se habla de la continuidad, de la no continuidad, y bueno, también cómo está en este cambio también de dirigencia. No, está muy bien, está con muchas ganas, con mucha energía, así que. Como lo dije antes, cada nueva etapa que va empezando uno se renueva con de ilusión y de ganas. Entonces ojalá que nos pueda volver a hacer sentir esa alegría que nos hizo sentir Nacho con todos los goles.